La Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de Jesús María, que cumple 74 años de vida, tendrá lugar del 8 al 10 de septiembre. La realización del tradicional encuentro coincide en esta oportunidad con el 75º aniversario de la Sociedad Rural de Jesús María. Con actividades virtuales, semipresenciales y presenciales, este año el foco estará puesto en la ganadería y el conocimiento técnico. La muestra ganadera será la única actividad que se realizará de forma presencial y el remate se transmitirá vía streaming. Bueno, así es, la verdad que es un trabajo difícil, pero bueno, tenemos buenos equipos trabajando a full todos los días para llevarla adelante y esto da muestra de lo que es la Sociedad Rural de Jesús María y la verdad que va a salir una exposición creo que muy buena. Por ejemplo, el día martes van a estar se va a hablar de especialidades y de exportación de especialidades. El día miércoles van a ser jornadas ganaderas y el día jueves va a ser el Agro Day. Así que completas todos los días. Y recordemos, el día jueves también vamos a tener la presencia de la mesa de enlace, que también va a ser la jura de grandes campeones el día jueves, ¿no? Claro. Y el día viernes van a ser las ventas a la mañana y a la tarde. Por los protocolos que tenemos en conjunto con, bueno, lo hemos hecho en Colonia Carolla, que es a quien pertenece esa zona de la sociedad rural, nos permiten 1000 personas de aforo, que hay que inscribirse antes de ir. Y generalmente va a estar enfocado al productor agropecuario, tantos compradores, vendedores y alguno que quiera dar una vuelta. Las personas que van a estar habilitadas para estar en el predio son 1000 personas. Bueno, el día miércoles va a estar la admisión de reproductores, el día jueves van a ser las juras de los campeones y el día viernes van a ser las ventas, primero a la mañana con las razas de creo que Brangus y Braford, y a la tarde y Limousin y alguna otra, y a la tarde va a haber Angus y Hereford. Va a ser presencial principalmente, los productores les gusta ver los toros, pero está la opción de seguirlo por streaming, hacerlo por telefónico y van ya desde esta semana van a estar habilitadas las preofertas y todo para seguirlo y ofertar por los toros, por los reproductores. Ser el presidente de la sociedad rural en este momento y a toda la comisión directiva, la verdad que sentir ese apoyo de las empresas, productores, amigos, socios y los mismos cabañeros que apuestan, siguen apostando a Jesús María, la verdad que tenemos 300 reproductores y todos se anotaron y querían inscribir más animales y todo, bueno, entonces la verdad que es buenísimo el acompañamiento que estamos teniendo, ¿no? Bueno, la mesa de enlace ha prometido ir, tanto la mesa de enlace cordobesa como la mesa de enlace nacional van a estar presentes. Lamentablemente el contexto político, siendo el sector uno de los más dinámicos y principales de la Argentina, tener que estar luchando todos los días con una ideología distinta o una ideología donde te cierra exportación o donde te amenaza que te van a cerrar o donde te meten más retenciones o diferencia de tipo de cambio. Es lamentable no hablar de productividad, es lamentable no hablar de la cantidad que podemos crecer y desarrollar para adelante y tenemos que estar hablando de hasta un cese de comercializaciones o cuestiones gremiales de lucha y no de producción, ¿no? Eso es lamentable y bueno, de eso vamos a hablar bastante de política y de lo que se viene para adelante, a ver cómo enfrentamos todos estos cierres y búsqueda de poder del gobierno central en contra del sector, ¿no?